Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Fructosa es natural, pero te engorda. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes una información de investigación sobre los efectos engordantes que tiene la fructosa, que por cierto es natural. Pero todo lo que es natural no necesariamente es bueno. Qué sé yo, la marihuana es natural, no quiere decir que nos vamos a poner a fumar marihuana ahora. La cocaína es natural, tampoco vamos a estar usando cocaína. Así que todo lo que es natural no es bueno. Vamos un momentito a ver el efecto de la fructosa dentro del cuerpo. Aquellas personas que han estado expuestos al vegetarianismo, al veganismo, pues muchas veces vienen con la idea de que la fructosa, como es una azúcar natural que está en las frutas, que está en los vegetales, pero como es natural, pues es mejor, es buena, ¿no? La realidad es que el hecho de que algo sea natural no significa que sea bueno. La mayoría de lo que es natural es mejor que lo que no es natural, ¿no? Pero en este caso no aplica eso. Fíjense, el cuerpo, ¿verdad? Utiliza un tipo de combustible principal que es el azúcar, que se llama glucosa. La glucosa es el azúcar de la sangre y ese es el combustible principal. Ahora, hay otras formas de azúcar, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de sacarosa es el nombre del azúcar de mesa, el azúcar blanca, el azúcar común, se llama sacarosa y eso es mitad por mitad, el 50% está hecho de glucosa, así como la de la sangre, ¿sí? Y la otra mitad, la azúcar blanca, el otro 50% está hecho de fructosa, ¿sí? Que viene como de fuente de las frutas, ¿no? La primera azúcar común que se producía venía de la caña y se le sacaba la caña, la savia, que estaba llena de fructosa, que al procesarse se convertía en glucosa, fructosa, mitad y mitad, ¿no? La azúcar blanca es mitad glucosa, que es el azúcar normal del cuerpo, y mitad fructosa, que es el azúcar que venía de la caña como tal, porque la caña, pues al ser una planta, pues tiene un azúcar tipo frutal, ¿no? Ok, ahora, la glucosa sigue siendo el azúcar principal, pero ¿qué pasa? Los americanos, siempre buscando formas de abaratar las cosas y demás, pues descubrieron que la fructosa era más barata, más económica que la sacarosa. Y como ellos querían endulzar, pues la gente que más dulce come en todo el planeta son los americanos, si usted va a Europa, usted va a observar que los postres en Europa no tienen tanta azúcar, inclusive en México no usan tanta azúcar como los americanos. Para aquellos de nosotros que viajamos mucho el mundo, yo viajo bastante, observo que voy a Estados Unidos a comer algo dulce y es dulcísimo. Voy a México, es un poco menos dulce. Voy a Europa y es un dulce bien liviano. O sea, que los americanos pues han perdido la sensación del dulce y cada vez tienen que usar más dulce, ¿no? Pues ellos desarrollaron, la industria americana desarrolló principalmente el uso de la fructosa, porque la fructosa la extraen del maíz. El maíz se fermenta y se le saca fructosa que se llama jarabe de maíz de alta fructosa. Eso es lo que están usando ahora para endulzar la Coca-Cola, la pizza, el pan, todo eso lo están endulzando con jarabe, todo lo sacan del maíz, ¿no? Y es fructosa. Ahora, ¿qué pasa? La forma en que el cuerpo humano procesa la glucosa y la fructosa es distinta. Cuando usted come pan, el pan es almidón y ese almidón se convierte en el pan, se convierte en glucosa. Y esa glucosa que vino del pan entra al sistema digestivo y se convierte en la sangre en glucosa, ¿ok? Directamente. Así que usted come mucho pan, le sube la glucosa y usted va a engordar. Ahora, la fructosa funciona distinto. La fructosa, hay estudios que demostraron
que casi no tiene impacto sobre la mente. Porque por ejemplo la glucosa, usted se da una buena jartera de pan o de arroz y frijoles y al poco rato usted tiene sueño. ¿Tiene sueño por qué? Porque esa fructosa, esa glucosa, perdón, entra al cerebro directamente, causa, al haber exceso, causa cambios en los neurotransmisores y usted le va a dar hasta sueño. Pero la fructosa, usted se come algo con mucha fructosa y usted no le va a dar tanto sueño, porque la fructosa funciona distinto, no va al sistema digestivo regular. La fructosa viene directamente al hígado, aquí. La fructosa no se digiere en el sistema digestivo regular, se digiere, se procesa, se metaboliza en el hígado. ¿Qué pasa? Cuando la fructosa llega al hígado, pues los científicos dicen, ¡ay, ah, eso es bueno! Eso es bueno porque no está afectando el cerebro. Y hasta ahí tienen razón, pero hay un problema, que cuando esa fructosa llega aquí, el cuerpo tiene nada más que dos cosas para hacer con ella, dos. O la crea en energía o la crea en grasa. ¿Qué pasa? Como generalmente la gente come demasiado carbohidrato, cuando le ponen fructosa con jarabe de maíz alta fructosa, ¿qué hace el cuerpo? Crea grasa. Nada, nada, nada crea grasa más rápido y más eficientemente que la fructosa. De hecho, la fructosa el hígado la convierte a directamente a triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Son grasas que están flotando en la sangre. Esos triglicéridos se juntan, muchos triglicéridos, y esos triglicéridos que se juntan se llaman grasa. Toda la grasa que usted tenga en el cuerpo, que le aprieta la ropa, que no le deja que las cosas le queden bien y que le tapa las arterias, está hecha de triglicéridos. ¿Dónde se hicieron esos triglicéridos? En el hígado. ¿Por qué se hicieron muchos triglicéridos en el hígado? Porque usted comió mucha fructosa. Así que la fructosa será natural porque viene de la fruta. Yo me paso recomendando los jugos de vegetales. ¿Por qué de vegetal y no de fruta? Bueno, porque la fructosa no tiene ningún problema si usted se la come en una fruta, porque la fruta tiene fibra y demás, y eso entra lentamente y no tiene problema, y tiene minerales y demás. Pero cuando usted esa fructosa se la toma en un jugo de fruta que ya fue exprimido, ¿verdad?, que ya le sacaron la fibra y demás, usted le está metiendo una sobredosis de fructosa al hígado y usted va a tener un montón de grasa. No hay más nada. Esa es la ciencia del asunto. Por eso yo me paso siempre recomendando que la gente use jugo de vegetales, porque el vegetal es bajo en fructosa y ese solamente le va a traer bienestar. Pero si se va a comer pura fruta, usted se va a poner bien gordo, y si está diabético, pues el hígado se le va a poner graso, y como se le pone va a poner el graso, ahora no puede controlar la diabetes, ahora se le pone peor y va a necesitar insulina. Así que la fructosa es natural, pero engorda más. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.